Es que no lo tengo aquí, ¿verdad? Adiós. Buenos días, Eguardión. No sé si nos oís bien. Sí, se oye. ¿Vale? Sí, se oye bien. Vale, gracias. Bueno, sí, sí. Primero agradeceros el esfuerzo de acudir a esta convocatoria, ¿vale? Porque entendemos las obligaciones que tenéis todas las personas ahí presentes. Bueno, el objetivo de la convocatoria pues es informaros un poquito de las diferentes ayudas a través de convocatorias en concurrencia que vamos a sacar con fondos europeos, ¿vale? Recientemente en el BON, creo que fue el día 25 de abril, no sé, mis compañeros me podrán ratificar, se han publicado las órdenes forales de convocatoria de ayudas procedentes de los fondos Next Generation, ¿vale? Entonces, son tres convocatorias que ahora a continuación el equipo que me acompaña va a ir desgranando los diferentes pormenores de las mismas. Una que va dirigida a la adquisición de material deportivo para personas con discapacidad, otra de subvención de organización de eventos deportivos para el fomento del deporte femenino y para personas con discapacidad, ¿vale? Y una tercera subvención destinada para entidades deportivas y entidades sin ánimo de lucro para la promoción del deporte base para personas con discapacidad, ¿vale? En la mesa me acompaña Begoña Echeverría, le conocéis, que es la jefa de sección de promoción, David Malo, que es una de las personas, el técnico que lleva parte de las convocatorias, y Lorena Montel, que también lleva a una de las convocatorias. Les voy a pasar la palabra a ellos y a ellas para que vayan desgranando un poquito qué consiste cada convocatoria, qué dotación económica tiene, qué criterios y un poquito los plazos. Y cualquier duda que tengáis y que no podamos solventarla o responder ahora, pues en el día a día con nosotros podéis dirigiros perfectamente para que podamos aclararlo y para que estos fondos europeos puedan ser aprovechados en su totalidad. Muchas gracias. Bueno, pues compartimos pantalla, ¿vale? Hemos preparado una presentación, entonces iremos comentando un poco las convocatorias a grandes rasgos y al final cualquier duda que tengáis, pues nos hacéis las dudas, consultas que consideréis oportunas, ¿vale? A ver. Vale, entonces, bueno, como decía Primi, estas ayudas vienen de Europa, concretamente de un plan que se llama Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Fondo Next Generation de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, son ayudas en materia deportiva que van destinadas exclusivamente a dos ámbitos. Uno que es deporte y mujeres, ¿vale? Y otro que es deporte para personas con discapacidad. Entonces, dentro de esta línea hemos preparado tres convocatorias, ¿vale? Que primero vamos a hacer unos rasgos que son comunes a todas y luego ya cada uno de nosotros os especificaremos en qué consisten estas convocatorias. Vale, las tres convocatorias son las que ha comentado Primi anteriormente. Todas ellas tienen dos obligaciones específicas que los que estáis acostumbrados a hacer las convocatorias, pues bueno, no soléis hacer porque no son obligaciones de las convocatorias del Instituto Navarro de Deporte. Vale, uno es rellenar un modelo DACI. Esto es un modelo
que de declaración de conflicto de intereses, ¿vale? Esto lo que dice es que yo no tengo conflicto de intereses como entidad que solicito la subvención. David, ¿vale? Me comentan a ver si estamos dando acceso a las personas que quieren acceder. Ah, no, mira, muy bien. Vale, vale, pues. Vale, entonces eso, tenéis que rellenar ese modelo, sin más decir, ¿vale? Eso solo rellenar, entonces nosotros con esos modelos, entre los se manda a Hacienda para que vean que no hay conflicto de interés entre las personas beneficiarias y las personas, los técnicos del instituto que estamos llevando la convocatoria, entonces sin más, es un modelo nuevo. Que tendréis para rellenar como documentación. Y por otro lado, el tema de los logos. Pues bueno, normalmente hacéis publicidad del Instituto de Navarro de Deporte. Pues bueno, en estas ayudas tenéis que hacer también publicidad, si se os concede, de todos estos logos que os ponemos en pantalla. ¿Vale? Vale, entonces, bueno, iniciamos la primera subvención que estará, que la llevo concretamente yo, ¿vale? Es la de organización de competiciones que fomenten o la inclusión de personas con discapacidad o la igualdad de género, ¿vale? Ahí os pongo un link, que toda esta presentación la subiremos luego a nuestra página web, donde os da acceso a toda la normativa, al catálogo de trámites, donde está toda la normativa de esta subvención, ¿vale? Entonces, ¿a quién está dirigido? Pues hay dos, por un lado las entidades deportivas que están inscritas en el registro y por otro lado cualquier otra asociación o entidad que sea sin ánimo de lucro que tenga el domicilio en Navarra y que dentro de su objeto se encuentre, ¿vale?, la integración, protección y apoyo o de personas con discapacidad, o en el objeto también pueda ser la promoción y o desarrollo de la igualdad de las mujeres, ¿vale?, o algún objeto similar, ¿vale? Lógicamente tendrá que tener el objeto el tema de la igualdad cuando vaya a pedir una subvención, o sea, cuando sean competiciones que van destinadas a la igualdad de la mujer, y tendrán que tener el objeto el tema del apoyo a las personas con discapacidad cuando la competición que van a organizar sea para personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos a quién estamos dirigidos, tenemos que tener qué competiciones se subvencionan. Las competiciones que se subvencionan son del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023. O sea que algunas ya pueden haber estado organizadas, y otras, pues bueno, aún tenemos tiempo para organizar. Cierto es que al ver esto, pues nos puede chocar un poco, decir, ahora me dices, pero bueno, es un poco los tiempos que nos han llegado estas ayudas. A nosotros nos llegaron a principios de año y hemos estado acelerando todo lo que hemos podido para presentarlas ahora, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta, como cualquier otra subvención, que tienen que tener un déficit presupuestario en la organización, ¿vale? Y se pueden subvencionar cuatro tipos de eventos. Por un lado, competiciones femeninas, es decir, que sean única y exclusivamente para el sexo femenino, ¿vale? Por otro lado, en igualdad, es decir, que participan el masculino, sexo masculino y femenino, pero compiten entre sí, hay una única clasificación, no es una carrera en la que hay hombres y mujeres y luego cada uno tiene su clasificación, sino que sería una conjunta, ¿vale? Y el criterio es que tenga que tener por lo menos un 40% de deportistas femeninas, ¿vale? Y en el caso de que sea por equipos, además de que el global de la competición tenga el 40%, en cada equipo, por lo menos, el mínimo también tiene que ser del 40% de deportistas femeninas, ¿vale? Esto sería una línea. La otra línea sería deporte para personas con discapacidad, que hay dos tipos de competiciones. Por un lado, el deporte adaptado, que están directamente dirigidas a personas con discapacidad. Y por otro lado, deporte inclusivas, que quiere decir que compiten de manera conjunta las personas con discapacidad y sin discapacidad, y la clasificación es siempre conjunta, ¿vale? Entonces, en este caso, así como en femenino será el 40%, en este caso las personas con discapacidad deben ser el 20% de las inscritas en el evento, ¿vale?
David, ahí se observa, tanto en las competiciones de deporte adaptado para las personas con discapacidad como las competiciones femeninas, que se contemplan tanto las competiciones oficiales como las no oficiales. Creo que es un matiz importante. Eso es, vale, sí, que me he dejado de decir eso. Tanto oficiales como no oficiales, ¿vale? Y no tiene por qué tener un carácter competitivo, que es algo que teníamos dudas inicialmente, pero solicitamos esa pregunta a la Unión Europea y nos dijo que no tenía por qué tener un matiz competitivo, ¿vale? Entonces, estas serían las competiciones y ahora sería la cuantía. La cuantía total es de 240.000. Inicialmente se divide 150.000 para femeninos en igualdad, competiciones, y 90.000 para competiciones de deporte adaptado e inclusivos, ¿vale? Entonces, dentro de estas partidas, luego se presenta cada una de las competiciones, ¿vale? En esas competiciones se va a dar una subvención u otra subvención en función de ciertos criterios. Por un lado, el criterio es el número de participantes, ¿vale? Que hay tres módulos, que sería hasta 50 participantes, de 51 a 149 o 150 o más participantes, ¿vale? Y dentro de eso habría que ver el tipo de evento deportivo, es decir, si es oficial o no oficial. Y dentro de oficial también se separan dos, que es ámbito nacional e internacional o ámbito autonómico e interautonómico. ¿Vale? Entonces, en función de eso, nos imaginamos que es un campeonato de España que es oficial y tiene 40 participantes, ¿vale? Campeonato oficial. Vemos aquí abajo que el campeonato oficial de ámbito nacional tiene 50 participantes, por lo tanto, los primeros, aquí, ahora nos vamos a la subvención, los primeros 2.000 euros que se subvencionan al 100%, y a partir de los 2.000 euros se subvenciona al 88%. Por ejemplo, tenemos 2.500 euros que se va a subvencionar de ese evento y serían 2.000 euros el 100%, y de los 500 restantes, pues un 88%, lo que corresponda. ¿Vale? Entonces, a través de esta tabla veríamos la subvención que nos corresponde. David, dos puntualizaciones, ¿vale? Por un lado, señalar que es una convocatoria de concurrencia competitiva, ¿vale? Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿qué pasa si hay más demanda que la partida disponible? Si se va a ir a un prorrateo, ¿vale? Y por otro lado, queda claro que cualquiera de los eventos que van aquí no pueden ir a otra convocatoria que tenga el Instituto Navarro del Deporte en los mismos términos. Eso es. En cuanto a la compatibilidad, es compatible con cualquier ayuda de cualquier administración, excepto con las del Instituto Navarro del Deporte. Es decir, que si está presentada a una convocatoria, lógicamente no puede venir ahora a esta convocatoria, ¿vale? Y respecto a si se pasa o si no llegamos al dinero, pues entonces tenemos dos posibilidades. En el caso de que las solicitudes demanden más dinero de esos 240.000, pues entonces habría un prorrateo. Es decir, aunque inicialmente se te haya concedido el 100%, ¿vale? Pues entonces, si ha habido un prorrateo mayor al 5, pues se disminuiría la cantidad. Pero a pesar de disminuir la cantidad, también tenemos la opción para facilitar de hacer una reformulación. De manera que si en vez de 2.000 que te correspondían, te han dado 1.900, tú puedas reformular para que tu evento gaste menos y de manera que podamos también, o sea, tengas que justificar luego menos dinero. ¿Vale? Son las bases, los que están en el tema de... Es un poco la línea de la convocatoria de federaciones. Y por otra línea... En el caso de que sobre dinero, ¿vale? Pues también cabe la posibilidad, dentro de las bases ya está determinado, de que ese dinero que sobra en alguno de los grupos se vuelva a invertir, aunque inicialmente te tocaban de los 2.500 que hemos dicho anteriormente, pues imaginamos que echamos las cuentas y son 2.400, pues podemos llegar hasta los 2.500 que había solicitado de subvención. Vale, o sea, que se puede, dependiendo de si hay más dinero que solicitud, pues podemos reducir o aumentar esa partida. ¿Vale? Y del mismo modo, hay dos partidas, que una es de 150 de femeninos igualdad y otra de 90.000. Si en uno se gasta y en el otro sobra, ¿vale? Pues en el que ha sobrado podemos... pasar de una a otra, ¿vale? Tenemos diferentes herramientas, pues, con el objetivo de intentar
ser lo más, o sea, conseguir agotar todo el dinero que nos ha venido en esta, que tenemos disponible en esta subvención. Entonces, bueno, una vez ya que sabemos qué competiciones y cuánto nos van a dar, luego tenemos que ver los gastos subvencionables, ¿vale? Los gastos subvencionables inicialmente son los que son necesarios para la organización. Está por un lado trofeo, medallas y similares, por otro lado los premios en metálico, que lógicamente tendrá que estar, si hay premios en metálico tendrá que aplicar la normativa fiscal, pues ya sea facturas o recibos con la retención que corresponda, atención sanitaria y contratación de seguro de accidentes y responsabilidad civil, el habituallamiento, hasta un 25% del gasto total, es decir, que si mi evento da cuesta 1.000 euros con todos los gastos, pues 250 podré poner de habituallamiento. Luego otros gastos que se necesiten para adecuar las instalaciones y zonas de competición, el tema de streaming, el tema de gastos de cartelería, de publicidad, de difusión de ese evento. Luego estaría los gastos de personal encargado de esa organización, eso sí, se excluye un personal propio de la entidad. Luego estarían gastos también que haya derivados de que necesitemos contratar deportistas o equipos deportivos relevantes para esa competición, para darle un plus y que consigamos mayor, que venga más gente a este evento, ¿vale? Y luego tema de arbitrajes, jueces, juezas, comisarios, comisarias, incluyendo ese desplazamiento que desde donde si tiene que venir de fuera a desplazarse aquí, alojamiento, manutención, el tema de canon de tasas y permisos oficiales y transporte interno para la competición, tanto para árbitros, para deportistas y personal técnico deportivo, ¿vale? Y el material fungible que se requiera para esas competiciones. Entonces, y ya por último, pues sería el tema de las solicitudes hasta el 31 de mayo, tanto los eventos que se hayan hecho como los que se decidan o se quieran incentivar ahora hasta el 30 de septiembre. Este sería el link donde tenemos el botón ya para tramitar y solicitar competiciones. Pasado este 31 de mayo, tendremos todas las convocatorias, las analizamos, le damos una, concedemos a cada convocatoria un dinero y luego tendrían el proceso de justificar, ¿vale? Pon la primera diapositiva de gastos subvencionables. Espera, me comenta mi compañero Primi de poner la primera de gastos subvencionables. ¿Tenía alguna...? No, quiero decir que a lo mejor a la hora de valorar los gastos subvencionables os deis cuenta que hay más conceptos, sobre todo que van dirigidos a competiciones de ámbito oficial, ¿no? Que hemos dicho que sí que es verdad que van a entrar actividades o competiciones de ámbito oficial y no oficial. Pero nosotros entendemos que la mayor parte de las solicitudes que van a venir van a ir en esta línea. Pero si veis los diferentes conceptos, encajan, algunos de ellos encajan, o prácticamente la mayoría de ellos encajan en lo que son competiciones oficiales, pero también hay otros que atienden a competiciones no oficiales, ¿eh? Como podéis ver, todo el tema de material fungible, trofeos, medallas, etcétera, etcétera, premios en atención sanitaria, habituallamientos, que también se pueden aplicar no en competiciones oficiales, también en competiciones no oficiales, ¿eh? Eso quería remarcar un poquito, el tema de cartelería, publicidad, difusión, el tema de a lo mejor de instalaciones deportivas que pueden ser no destinadas exclusivamente a competiciones oficiales, también competiciones no oficiales, ¿eh? Entonces, bueno, una vez ya hecha la concesión, el último sería la justificación. Vale, entonces, de manera general, son 2 meses tras la finalización de la celebración de la competición, pero lógicamente, una vez concederemos, si concedemos en junio o julio, pues lógicamente en junio probablemente no puedas justificar 2 meses después, lógicamente. Entonces, por eso hay que tener en cuenta el párrafo último, que es hasta los que hayan eventos que hayan acabado hasta el 31 de mayo. Tendrán hasta el 31 de julio. Los que hayan se han realizado y finalizado del 1 de julio al 31 de agosto tendrán 2 meses, ¿vale? Por lo tanto, si he terminado el 1 de agosto, pues tendré hasta el 1 de octubre y todos los que se hayan hecho a partir del 1 de septiembre tendrán que justificar a 31 de octubre. ¿Vale? Esto está, disculpa David, está motivado porque desde
Europa, a través del Consejo Superior de Deporte, nos exigen que tenemos que tener justificada estas ayudas antes del último trimestre del año. ¿Vale? Entonces, quiere decir que ahí nosotros estamos de alguna manera obligados, que como está comentando David, que para el 31 de octubre tienen que estar justificados los últimos acontecimientos o actividades que se acojan a esta convocatoria. Vale. Entonces, bueno, esa sería la convocatoria y ahora os paso con Lorena y cualquier duda, bueno, al final hablamos. Venga, cojo relevo yo. Os hemos puesto en el chat que las preguntas que tengáis vamos a tener luego un ratito al final para contestarlas, si queréis ir escribiéndolas ahí o si queréis luego a viva voz las podemos resolver. Pues os contamos la segunda subvención, que en la gestión tiene mucho que ver con lo que ha ido exponiendo ahora David, pero bueno, en el contenido y en el foco ya no estamos hablando de acontecimientos, sino de programas de deporte base para personas con discapacidad. Lo mismo que comentaba David, colocaremos el enlace, bueno, yo creo que si metéis en el catálogo de trámites del Gobierno de Navarra, ponéis el título de la subvención y os saldrá toda la documentación necesaria para que podáis indagar más. ¿Para quién está dirigido? En este caso, para entidades deportivas y entidades sin ánimo de lucro de Navarra, dentro del ámbito de la comunidad foral, y va a estar dirigido tanto al ámbito federativo como fuera del ámbito federativo, ¿vale? O sea, no solo está dirigido a la parte de clubes deportivos, que también, pero también a entidades sin ánimo de lucro. Lo que sí que pedimos en esta convocatoria es que dentro de los estatutos o del foco que tiene cada entidad esté dirigida a la inclusión de personas con discapacidad y en este caso a través de la actividad físico-deportiva. Dentro de la cuantía de la subvención, en este caso para programas deportivos, se me ha saltado creo una, bueno, no es nada. Dentro de la cuantía de la subvención tenemos en esta partida 195.681 euros. Y a nivel de reparto del baremo de la subvención, como ha expuesto David, parecido pero con menos variables, si el programa deportivo está dirigido a hasta 15 participantes y la cuantía del presupuesto es entre 0 y 2.000 euros, se subvencionará el 100% de la cantidad pedida. Si está en este caso, por ejemplo, imaginaros que pedís 5.000 euros y tenéis más de 15 participantes dentro del programa, se subvencionaría el 95% de la cantidad. Y así, pues, incluyendo en esta tabla las características que tengáis dentro del programa. Hay una diapositiva que se me ha saltado, no sé exactamente por qué, pero bueno, para qué entendemos por programa deportivo dentro del Instituto Navarro de Deporte. Sería, no entendemos un programa deportivo como una actividad concreta en un día específico, sino como un conjunto de actividades que conforman un programa con un objetivo común, ¿vale? Esa parte la valoramos como importante. A ver si quiere pasar. Ah, vale, aquí estaba, pensaba que estaba antes. Pues lo que os comentaba, para entender un programa físico-deportivo, hablamos de actividades encuadradas en una planificación y que tengan un objetivo común. Y en este caso, el programa puede estar dirigido a personas con discapacidad o hacia el desarrollo de programas que trabajen para la plena inclusión, ¿no?, de personas con discapacidad. O sea, no tiene por qué en la actividad propia, que en todo momento dentro del programa las personas con discapacidad sean las personas, digamos, usuarias de ese programa, sino que se pueden hacer otro tipo de actividades que trabajen en la plena inclusión de las personas con discapacidad. Vale, los programas que entran dentro de esta subvención estarán encuadrados entre el 1 de octubre del 2022 y el 31 de agosto del 2023, con lo que traía Primi también, ¿no?, con la parte de poder dar espacio para poder luego justificar al Consejo Superior de Deportes estas ayudas. A nivel de gastos subvencionables, ¡epa! Ahí estamos. ¿En qué gastos subvencionamos en esta partida? Los salarios y gastos de la seguridad social de técnico, técnica deportivo, monitores, monitoras encargadas del desarrollo del programa. En este caso, si contrataríais una empresa de gestión deportiva o un contrato personal autónomo también entraría. Y la compra de material deportivo fungible. Solo el fungible, porque luego Bego nos expondrá la subvención que está dirigida al material no fungible. Entrarían también el seguro de accidentes de los y las participantes, la parte de atención sanitaria, ¿no?, los gastos de ambulancia de las actividades o de personal médico, y la parte de contratación de seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
Luego, con todo el tema de comunicación, difusión, pues todo lo que tiene que ver con redes sociales, aplicaciones móviles, publicidad, difusión, páginas web. La parte de desplazamiento, exclusivamente solo para asistir a las actividades físico-deportivas, y en este caso el alojamiento y la manutención de los participantes no podría superar el 25% del gasto total que presentéis. Dentro de la solicitud ha salido, como ha comentado Primi, el 26 de mayo ha salido ya en el BOR, tanto lo que... Abril, mira, me he colado aquí, gracias. El 26 de abril, ayer mismo, salió tanto la convocatoria de acontecimientos como la de programas deportivos. Y a nivel de justificación, el plazo lo hemos puesto el 15 de septiembre de 2023. El 26 de mayo será el plazo de presentación. Ah, vale, salió ayer, vale. Eso, lo he leído así rápido. Digamos que salió ayer y tenéis un mes para presentar y el plazo de presentación de solicitud acaba el 26 de mayo. ¿Vale? Había leído yo. Y eso, a nivel de justificación, el plazo acabaría de justificar todas las actividades del programa el 15 de septiembre de 2023. Y hasta aquí con la de programas deportivos. Vale, pues la tercera subvención, que es la que queda pendiente de que se publique en el BOM, pero nos han dicho que va a ser próximamente, pero estaba en traducción externa y bueno, pues a fecha de hoy no está, no se ha publicado. Es la subvención para la compra de material no fungible, ¿vale? Entonces, está dirigido a entidades deportivas inscritas en el registro del Deporte Navarra. Y lo que sí que es importante es que, bueno, no tienen que realizar programas o actividades que promocionen la integración. No vale, voy a comprar porque quiero y no hago nada, ni desarrollo un programa en mi entidad, ni hago nada, sino que quiero este material deportivo, ¿vale? Porque luego ya veremos que es un requisito o un anexo que hay que incorporar el programa que se vaya a realizar. Tiene que estar desarrollada la actividad en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. Y la partida es de 119.170 euros. Los gastos subvencionables aquí, pues es que es muy fácil. Compra de material deportivo no fungible, nuevo. No vale segundas manos, no vale nada de ese tema. Y con respecto al material no fungible, ya sabéis, la teoría nos dice que es un material que tenga una duración de más de un año tras el uso. Y sí que aquí os he puesto importante resaltar que no se va a subvencionar la adaptación de instalaciones para colocar ese material. Es únicamente la compra de este material no fungible. La solicitud se va a tener aquí, reducimos tiempos, tener cuidado porque va a 15 días naturales desde el día siguiente de su publicación en el BON. Tenéis ahí el enlace donde ahora no está activada la pestaña de tramitar porque, como os he dicho, todavía no se ha publicado, pero bueno, aparecerá, ¿vale? Ahora, si vais a trámites, lo podéis ver si ponéis en estado pendiente de publicar y luego pasará a publicado. Y sí que he querido resaltar aquí, por lo que os decía antes, que es muy importante que tengáis en cuenta cumplimentar lo que es necesario, pero me gustaría destacar el anexo 3, ¿vale? Porque tenéis que decirnos, justificar claramente la necesidad de esa compra y los beneficios que va a obtener vuestra entidad con esa compra de material. ¿Qué objetivos perseguís? La población a la que va dirigido, qué actividades vais a realizar, porque no se va a tener en cuenta un campeonato de un día y compro para ese campeonato, sino que tiene que ser en la línea que has puesto, Lorena, un programa con una duración en el tiempo, qué temporalización tiene este programa que vais a desarrollar y para el que necesitáis ese material no fungible y el lugar donde se va a guardar el material. Y luego también en la solicitud ahí tendréis que presentar el presupuesto de las empresas en las que se va a adquirir el material, ¿vale? Para que nosotros tengamos constancia. La cuantía, como os he dicho, es de 119.170 y aquí va a ser muy fácil. Un punto, un euro es un punto, entonces se sumará el número de puntos totales
que se van a solicitar y con el número de grupos, el número de puntos totales se divide entre la cantidad 119.170, de manera que cada uno sepáis cuántos puntos tenéis y cuánto dinero os va a corresponder. Se ha puesto en convocatoria que va a ser un máximo de 7.000, pero con un pero, ¿vale? Si hay un proyecto no llega a los 7.000, ese dinero sobrante se repartirá de manera proporcional a los puntos con el resto de entidades. Como sabéis, siempre tiene que haber un déficit y tenemos que llegar a igualar por lo menos la cantidad. No puede haber superávit, pero también en la intención de que no sobre dinero, si la entidad no llega a 7.000 y le corresponde, ese dinero se va a repartir entre los demás, que sí que tengáis más puntos y no se os llegue a dar el déficit que tenéis, ¿vale? Y luego la justificación está puesta para que finalizará el 20 de septiembre del 2023. Y yo os pediría que si hay dudas, ¿no?, en el material, por favor, antes de nos solicitéis que os confirmemos si ese material entra o no entra, ¿vale? Para que luego no tengamos problemas a la hora de la justificación, puesto que a nosotros también lo vamos a tener que justificar ante el Consejo Superior de Deportes y que sean ellos los que nos determinen si el material está ok o no al aceptado, ¿vale? Y no obstante, independientemente de las convocatorias, os hemos puesto que en caso de dudas o ruegos, preguntas, aparte del momento que vamos a tener ahora, podéis escribir a la sección, ¿vale?, que ha gestionado estas ayudas para que os podamos responder a todas las dudas, preguntas que puedan ir surgiendo en relación a estas ayudas que os hemos explicado. Gracias, Begoña, David, Lorena. Yo solamente puntualizar un tema, ¿vale? Quizá ha sido demasiada información muy rápida. Habéis visto que hemos establecido unos criterios de unas fechas de justificación, unas fechas de solicitud, unos criterios en cada convocatoria diferente, unas cantidades en cada convocatoria diferente. Que sepáis que eso no lo hemos hecho, digamos, nosotros de forma objetiva, sino que ha venido de alguna manera condicionado desde la línea de trabajo que llegan las ayudas europeas. Conocéis perfectamente algunas de las federaciones que estáis presentes aquí y de los clubes, las ayudas que tenemos de digitalización, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de establecer, digamos, los criterios, hemos tenido que hacer consultas previas, porque si luego la justificación que vamos a presentar al Consejo no es correcta, pues puede producirse situaciones de devolución de dinero, de no aceptación, etc. En el caso de las ayudas a la digitalización, que la convocatoria aún está abierta, pues tuvimos nuestras dudas y hasta que no recibimos aclaraciones, tanto por parte del Consejo como por parte de nuestro propio departamento, digamos, de digitalizador informático, pues tenemos muchas dudas. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, podríamos haber puesto otra distribución en las cantidades que hemos recibido, pero en algunos casos se nos ha marcado el porcentaje de la cantidad total que tiene que destinada a cada una de las convocatorias, los criterios exactamente lo mismo y las fechas de justificación las mismas. Por lo tanto, en ese sentido, esos tres aspectos vienen condicionados ya del origen de los fondos que hemos recibido. No ha sido, digamos, unos criterios que nosotros hemos establecido pues porque sí, sino que ya nos habría condicionado, como digo, desde el organismo que concede estas ayudas. Ok, os estamos pegando el enlace también en el chat, ¿vale?, para que podáis ver un poco las ayudas en el catálogo de trámites. Y vamos a abrir ahora el espacio de preguntas. Hay un par de preguntas en el chat y luego, si queréis, bueno, le quitáis el micrófono o levantáis la mano. No sé si sabéis hacer desde Zoom. Si sabéis, lo hacemos y vamos contestando. La primera era, ¿hay un máximo a solicitar? Yo creo que se ha ido solucionando, ¿no? Sí, yo creo que se refería en torno a la convocatoria de organización de acontecimientos y en principio no, de acontecimientos femeninos solo para personas con discapacidad y no hay máximo de número de eventos a presentar. En la de material sí que, por favor, aunque tengáis material para distintas actividades porque desarrolláis distintos programas, una solicitud por entidad. ¿Vale? Porque así lo refleja la convocatoria. Máximo 7.000. Y sí, pero sí, una entidad solo puede presentar una instancia, ¿vale?
Ok, también preguntabais si... Bueno, el tuyo lo mismo, ¿no? Y en el de, y en la otra convocatoria de Lorena, lo mismo, ¿no? Y máximo, ¿no? Si tenéis, ahí sí que sí tenéis varios programas, entiendo, podéis presentar diferentes solicitudes, ¿no? Es claro, no tiene máximo tampoco. Lo único... Vale, luego preguntabais también si se repetirán en 2024, si tendrán continuidad las ayudas. Exacto. Bueno, en principio es difícil contestar con precisión, pero entendemos que son ayudas que están ahora activas y yo creo que de momento no tenemos información para decir que sí o que no. De momento contad como que no. Si luego vienen esos fondos europeos, pues vale, veremos a ver, ¿no? Vamos a ver también qué recorrido tienen estas tres convocatorias en cuanto a la demanda y en cuanto a lo que podéis necesitar, y no sé, podemos ver otras opciones, pero no tenemos información en este momento para decir que con fondos europeos se van a realizar otras el año que viene estas convocatorias. Vale, en el chat no hay ninguna más. No sé si queréis preguntar algo. Ahí, por ahí está Martín. Hola, Montañés. Hola, buenos días. Bueno, soy Gloria. Porque está puesto que es el presidente, pero él no está hoy. Tengo una duda en la compra de un material no fungible conlleva el que sea realizado, utilizado en una actividad, ¿no? Sí. Entonces, el gasto de la actividad de monitores, etcétera, entiendo que la podemos presentar en la primera subvención que habéis explicado, ¿no? Aunque no sea competitiva. Sí. Y la compra de material en esta segunda, en esta tercera. Claro, Gloria, yo entiendo que vosotros vais a desarrollar un programa a lo largo del año, ¿no? No sé si dices, pues el programa en sí podría ir a la ayuda de programas. A lo que sean los monitores y los gastos de desplazamiento y todo eso irán al primer programa, entiendo. ¿No? Exacto. Y la compra del material no fungible irá a este. Eso es. Pero será el mismo, pero es el mismo programa presentado en las dos convocatorias. Sí, son convocatorias. Cada uno subvenciona una cosa. La primera convocatoria, yo entiendo que te refieres a la segunda, porque la primera era la de competiciones. No, pero habéis dicho competitivos o no. Sí. Sí, pero me refiero que la primera era simplemente competiciones. Son competiciones. Y el otro era programas. ¿Sabes? Vale, cuando habláis de deporte base, ¿no hay un máximo de edad? No. Vale, esa era mi duda. ¿Se te ha aclarado? En cuanto, a ver, Gloria, respecto a lo que dices de que no competitiva, a lo que nos referimos es que si es una competición, pero tienen que ser competiciones, que es una carrera popular en la que no hay premios, no hay campeones, no. Eso es... Eso, o sea, de salidas a la montaña. Hablo de salidas de monte. Vale, salidas de monte no se consideran competiciones, no se considerarían actividades. Sería más programa, sería, si son a lo largo de un tiempo, sería más un tema de programa. De deporte base. Sí, el tema de, sí, pero es que el tema de deporte base en personas con discapacidad, yo creo que nos viene, o sea, en principio, si no entiendo mal y si no me corrijan, nos viene dado así el nombre. Pero en un principio yo creo que nos informamos sobre la edad y no nos pusieron ningún límite en ningún aspecto, ¿no? No sé. Sí, no tendría tampoco sentido poner un límite porque se quedaría a nivel de cantidad de personas con discapacidad que no que entrarían en deporte base hasta X años, pues se quedaría la cantidad sin... Más que deporte base, yo creo que igual la referencia que quieren hacer cuando nos hablan de esto es de deporte iniciación, yo creo. Eso es. Y por ejemplo... En nuestro caso, el material que se ha pensado en comprar, que son dos sillas Yolet, los técnicos que la van a usar o la personal que lo vaya a usar necesita una formación. ¿Eso podría estar dentro de estas partidas también? La de la compra no, claramente no. Y en las en otras... Una formación en competición la formación no entra y dentro no, del programa de programas deportivos, en principio la actividad física, entiendo, no la formación. No la formación. En principio, temas de formación no venían destinados. No lo especificamos. No. Gracias. Vale. ¿Si alguien tiene más preguntas? No obstante, como he comentado, como hemos comentado antes, posiblemente sea mucha información en poco tiempo, entonces
ir analizando, ir valorando y cualquier duda que surja al respecto, bueno, cualquiera de las personas que estamos aquí, pero especialmente ellos y los técnicos y las técnicas que lleva la convocatoria, lo van a aclarar perfectamente. O sea, que no dudéis en poneros en contacto antes de dar el paso para que trabajéis con seguridad. De acuerdo, si no hay más preguntas, agradeceros vuestra participación. Animaos a coger esas convocatorias porque entendemos que la ejecución de los fondos europeos al máximo porcentaje es una buena noticia. Es decir, vamos a ver si intentamos agotar la totalidad de las cantidades que os hemos presentado y que va a ser en beneficio del deporte navarro y concretamente el deporte que vosotros estáis trabajando. Y bueno, y seguimos en ello. ¿De acuerdo? En la presentación, nos dicen de enviar la presentación. La presentación en principio la pondremos en nuestra página web, ¿vale? Ahora descargaremos lo que nos cueste descargar una cosa y otra, bueno, para cuando nos lo pongan los técnicos y así. Yo entiendo que mañana tendréis disponible ya tanto la presentación como la videoconferencia, la charla informativa que estamos haciendo. Vale. Bueno, gracias. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego.